Pablo y Nicanor, gran aplauso para ellos. Gran actuación. Gran actuación de ambos. Maravilloso. Me pone muy nerviosa, Pablo. Pablo, encima le encanta pasarle por encima a la gente. Venga, vamos, por dale. Por favor, vengan, qué bellos como se abrazan nuestros participantes. Qué increíble, ¿no? Porque estos encuentros maravillosos. ¿De qué manera uno puede... chicos, felicitaciones. Nicanor. Increíble. Te quedó lindo el pelito, Nica. Venía acá a mi lado. Nos acomodamos, Katy. Hola, Pablo. Pablo. Tanto tiempo, Pablo. ¿Cómo está tu hermana? Bien. ¿La seguís saltando con la bici? No, pero todavía está bien. Ahora, vos fijate lo que es lo increíble de un talento, ¿no? Si a Nicanor le damos esta bicicleta y a Pablo le damos esa guitarra. No pasa nada. Ahora, Nicanor con su guitarra y Pablo con la bicicleta, increíble. Nos acaban de dar un show espectacular. No, divino. Además, no sé, siento que tienen como una misma energía. Los dos están locos. Sí, eso están locos los dos. Están locos, quiero que sepan. Ese es el factor común. Bueno, veo que vos le seguís dando la bici duro. Sí. La verdad que ya hace 2 años que salí de este programa, pero bueno, seguí con lo mío, seguí con mi trabajo y mi bici. Y siempre cuando se puede uno practica y estoy feliz de hoy poder estar acá con mi bici, mostrarle al público, mostrarle a la gente en sus casas y hacer este show increíble con Nicanor que me acompañó, que fue espectacular. Espectacular lo de Nicanor, que toca la guitarra como un animal. Claro. ¿Qué, tu experiencia, te gustó lo que te pasó? ¿Qué pasó después de Talento? Y bueno, la verdad que después de estar en un programa tan maravilloso y en un escenario como este, bueno, volví y bueno, uno tiene que saber que todo tiene que volver a la normalidad. Continué con los estudios, tocando, con planes a futuro, a ver si podemos trabajar un poco de esto. Pero bien, gracias a Dios, ha sido una experiencia inolvidable para mí. Claro que sí, yo estoy convencida de que sí, que vas a trabajar de esto, porque en la calle todo el mundo también me comentaba el de la guitarra. Y que bajó la escalera tocando. Tocando la... ¿Cómo bajaste esa escalera? Qué vedette, ni qué vedette, mi amor. Por favor. O sea, ya dentro de poco le ponemos el conchero. Pablo, saludos para alguien. Sí. La verdad quería agradecerle primero a mi familia, después a ustedes que hicieron posible esta vez, otra vez la posibilidad de estar acá. Y bueno, a la gente de 6.5 y de Mastro de Casa, allá, que si no me matan. Si no los matan, perfecto, fantástico. Nicanor, gracias a vos también, Gracias. Enorme, Nicanor. La presentación de los dos. Vamos a recordar más artistas de